lo que queremos es que la Asamblea para que se elija una nueva estructura orgánica de HI, un nuevo Consejo Político en los cargos unipersonales y tengamos un punto de inflexión con lo que ha pasado en los últimos meses con la Proposición Interdependiente pueda hacerlo antes posible, es una manera natural, que esté recogida en los estatutos mucho más transparente y lo que se ha hecho es, una vez dimite la Presidenta yo, durante una serie de días doy los pasos necesarios para que se creen todos aquellos consejos y comités necesarios como el Consejo de ética y Garantía para que en el artículo 32.f, ahora, cuando yo presente la dimisión y sea efectiva eh, esta misma tarde, pues eh, ese Consejo de Garantía tome las riendas del, del partido, que son los fundadores del partido más todos aquellos cabezas de lista, hombres y mujeres de la HI, que ahora no están en activo en la vida política, puedan ir a los comités locales, a las bases del partido y preparar esas ponencias, ese reglamento, que nos llevarán, como máximo tienen seis meses, tendrá que ser antes de seis meses, obligatorio por el estatuto a una asamblea donde esperemos que sea un punto de inflexión. Yo podía estar hasta abril del año 2020 como presidente y después convocar unas elecciones, una asamblea para elecciones de nuevo presidente y nuevos cargos del Consejo Político, nuevos cargos de H.I. Pero entendía que lo más normal en esta situación era que se acelerara el proceso de una manera natural y transparente y no es nada eh, ni reverso ni converso ni, ni en contra ni a favor. Es completamente eh, lo que ponen los estatutos y yo creo que es la, la mejor manera. He hablado con casi todos los miembros del Consejo Político y han visto que es la mejor manera un poco para volver a sentarnos, volver a las bases y que esa asamblea, que se va a hacer de una manera ecuánime, de una manera transparente, contando con las bases, con nuestros afiliados, que tenemos que contar, sea lo mejor. Y...